vacío, su pasado se hunde en tiempos prehistóricos, cuando los guanches aún dominaban la isla, distribuida en vencellatos. La etimología de chío alude a esas otras toponimias de raíz aborigen que pululan en los términos municipales de Guía de Isora, Santiago del Teide y Aledaño, como son Chigorgue, Chiriche, Chinguero, Chivera, Chifira, Chinoque, Chiratal, Chimacilla, Chapaco, Chacebo, Chabajo, Chaboroche, Chavigo, Chagora, Chaneñe, Chanfilote, Chafuraña, Chazapaña, Chabagueche, Charnecas, Chorurique, Chesigue, Soneñe, Chofeñe, Chorfe, Chorche, Choro. A mediados del siglo XIX, escribió José Agustín Álvarez Rizo un estudio sobre el lenguaje de los aborígenes canarios que solo se ha visto recientemente editado. En su manuscrito señala que la palabra chío podría significar almácigo en siriaco. En principio, la comarca de Isora formó parte del mencellato de Adeje y luego se dividió en cinco archimencellatos: Tamaimo, Isora, Taucho, Adeje y Chasna. Según escribió a principios de esta centuria Juan de Tencor Alfonso, pero no se ha podido establecer con seguridad los límites entre el mencellato de Daute y el de Adeje, pues el malpaís de Isora se empleaba como término diferenciador entre las jurisdicciones, tal como indicó Leopoldo de la Rosa, aunque cabe suponer que chío se adscribiera al reino de Daute. Las tierras de chío esconden historias, como la de los guanches gomeros alzados que, huyendo de Beatriz de Bobadilla, que quería cortar sus cabezas después de haber matado a Hernán Peraza, cruzaron a nado la corta distancia que une La Gomera con estas tierras y se refugiaron en una cueva que fue conocida hasta el siglo XIX como la Cueva de los Alzados Gomeros. Más tarde quedó el topónimo de Alzola y finalmente Las Olas. En esa cueva se escondieron esos dos gomeros huidos. A los dos días los encontraron, pero les perdonaron la vida. Y según cuenta, desde el siglo XIX, de esos gomeros descienden los Álvarez, los que llevan el apellido Álvarez. La población de Chío también conserva entre sus habitantes el apellido Guanche. Guanche, justamente porque descienden de ellos, al igual que Libaute. Los guanches de Chío no murieron. Los guanches de Chío siguen estando con nosotros. Su sangre sigue corriendo por nuestras venas, porque siguieron aquí, se adaptaron a los tiempos que más tarde volvieron. Una vez apropiadas estas tierras por las huestes de Castilla, se procedió a la instalación de los nuevos pobladores. ¿Qué?
esos obradores hicieron que estos lugares encontraran el agua y suelos cultivables. Ahora fueron llevando hombres y mujeres. La referencia a esta temática pasó muy escasa en la documentación del siglo XVI. Aludiéndose a ella como el país de fuera. En esa época, se dejó en medio de su existencia adecuada a las condiciones del terreno y al aislamiento que prevalecían en dicho entorno. De nuevo, se continuó instalado en él colmenas. Las colmenas fueron el primer uso de esta tierra. Después, los señores del almendro, los frutales, el trigo, la cebada y el centeno, que alimentaba a estos nuevos colonos que poco a poco se afanaron en transformar ese diario, ese maritalín, en un pequeño espacio, que corrieron los caminos en busca del agua, un bien preciado que escaseaba en estas tierras. Las colmenas fueron proliferando. Y así sabemos que en 1558, al testificar en la recogida de información sobre esta zona, el Juan de Bonilla, refiriéndose a Isera, declara que es tierra despoblada, si no es alguna cueva o choza donde mora alguien, y tiene su ganado cabrudo y ovejuno. Este origen tenía propiedades en el barrio de Santiago. Pues un año antes, en 1557, donde tierra nueva y llamado Cabildo, a un vecino de Cabildo, las cuales lindaron con el camino real que da el país de la Sola y de la gente. En noviembre de 1523, el cura de Buenavista, Alfonso Llanes, entra al colmenero de la Trinza, recibe el juez de la 196 colmenas, con los 150 países en dicha comarca. También entra a un clérigo, el Francisco de la Osa, que tiene una serie de colmenas en el lugar que le dicen la cruz de las colmenas, un lugar limítrofe entre los municipios de Valle Santiago y Villa del Sol. Las almendras y la cochinilla, junto con las abejas y la miel, fueron el sustento de estas tierras. La cochinilla fue un bien preciado allá por el siglo XVIII y XIX. Gran parte de la riqueza de estas tierras se la debemos a ese pequeño insecto que vivía en el metal de la tinera. Un insecto que ha mantenido púrpura con el color de los reyes y los moluscos. Por eso, solo por eso tenía tanto valor, y era tan buscado. Muchas familias de Chile prosperaron gracias a ese pequeño bichito que vive en las tineras, o las tumbas, como lo decimos nosotros. ¿Y qué me dicen del tinazo? ¿Qué me dicen de esos dientes? De esos dientes que cargaban infinitas cercas de tinazo para bajarlas al pueblo y venderlas por 4 onzas o 3 perras. Fueran bestias o fuera las espaldas. Junto al tinazo se colocaron dientes y las maderas. Y así es que las primeras vivas de tela que bajaron de los dientes de chivo
La primera bendita de Chivo es nada más y nada menos que tal en Biblia como 1651. Chivo fue posible de tener una de las iglesias más antiguas del municipio. Fue así donde se fue, donde se tomó el próximo, se agarraron para conservarse en la distancia. Porque si no tenían que ir al sol, estaban muy lejos, y los pareceos que tenían una salida cerca, estarían mucho más protegidos. Y así, yo no siento el cristianismo en estas tierras, en estas tierras de Chile. Yo diría que se abran las puertas de la iglesia para ver la imagen de San Juan, ese tesoro que esconde Chío junto a la Virgen de la Paz. Su autoría se la atribuye el ingeniero andaluz Martín de Andújar y se trata de una bella imagen de madera que mide 75 centímetros de altura. Representa a San Juan Bautista, que en su tradicional iconografía va descalzo y viste atuendo de pieles desde 1661, 1661, a la constancia documental de la celebración de las fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, celebrada el 25 y 24 de junio. Muy buenas noches, Chío. Somos la Asociación Cultural Imoque y hemos venido aquí para traerles un poquito de su historia. Vamos a seguir trayendo esa historia, una historia viajera que viaja como los romances. En nuestro repertorio hemos recuperado un antiguo romance, el romance de la devota de San Francisco, que se atribuye al convento franciscano que había en Adeje, y que ese romance fue viajando por caminos y veredas
pasó por Guía de Isora, pasó por Chío y finalmente fue rescatado en Nicole el Alto. Ese romance va a ser la banda sonora que va a acompañar un momento muy especial que quiero mostrar cómo los chijeros, desde aproximadamente 400 siglos, con sus ofrendas y con sus limosnas, siempre hicieron que a San Juan nunca le faltara techo ni ermita. Así que, música maestro, y disfruten de este instante de ofrenda y de limosna. I'm going to go to the hospital.
Estando chido seguro que reconoce en esa casa. Si le preguntara, ¿de quién fue esa casa? ¿Serían capaces de responder? No le oigo. ¿De quién fue esa casa? ¿De quién? Un poco más alto porque no lo escucho.
joven Gerardo, en la memoria de Chío, está grabado ese nombre, el nombre de don Gerardo, el de su esposa quizás en algunos, pero menos. Lo que sí está claro es que don Gerardo forma parte de este pueblo, de una manera o de otra. No lo veo, quizás aparezca. Parece que se está preparando un baile. ¿Será que viene don Gerardo? Creo que sí. Está haciendo su entrada en la plaza. Nada más y nada menos que un homenaje a ese personaje que formó parte de las élites sociales, que plantaron esos cuantos almendros y que de él comieron muchas familias. Los recuerdos, las historias que hemos escuchado son muchas. Y había previsto que ustedes mismos escucharan esos testimonios, pero por problemas técnicos no lo hemos podido hacer posible. Desde aquí doy las gracias a esas personas de Chío que brindaron esos testimonios y les pido disculpas. Entonces, a partir de este instante, de nuestro micrófono, porque va a empezar el baile, que pudo ser cualquier baile de estas fiestas de San Juan en las primeras décadas del siglo pasado, cuando don Gerardo, aunque según me decían, se le veía poco, pero siempre estaba. Imaginemos que ese día vino al baile. ¿Qué es una risa para empezar el baile, hombre?
Thank you.
Thank you.
semana, desear que disfruten, de la tercera de noche que nos toca, y permitiendo que les dé la bienvenida al señor alcalde del municipio de Rosario, Antonio Manuel Martín Domínguez, a la concejal de Hacienda, Economía y Transporte, también Alicia González Jiménez, y al concejal de Servicios y Obras, don Rosario Domínguez Álvarez, al resto de la corporación municipal, y en definitiva a todos ustedes, amigas y amigos. Gracias por estar aquí una vez más, un placer volver a coincidir con ustedes en una fiesta de San Juan y nuevamente aquí en Chaltena. Como decía don Pedro Martín, el alcalde, en el saludo del programa de fiesta, CIA ha abierto ya sus puertas de par en par, amigos y familiares, así que vamos a disfrutar de las fiestas, vamos a disfrutar de esta noche y vamos a disfrutar de otra cosa que han preparado arduamente los miembros de la Comisión de Fiestas, para los que quiero que suene el aplauso más fuerte de esta noche, para todos ellos. Voy a presentarles ya de paso también a un grupo de personas que han aceptado amablemente la invitación de la organización para hacer de jurado, ya veíamos antes a las 5 aspirantes a título de ramera de estas fiestas de San Juan de Chile 2016, jurado compuesto por Beatriz Álvarez, reina de Charco del Pino 2015, modelo y bailarina. María Toledo Brito, bailarina y reina de las fiestas de las Ocas 2015. Víctor Toledo Rancel, profesor de Escuela Faltero Granadilla de Abona. María Teresa Martínez Delgado, bailadora Faltero Amigos Punta Rasca. Y cerrando nuestro jurado, actuando además como presidenta, Laura González, reina de San Isidro 2015. Miss Elegancia Española 2016, Miss Latin World y Adela. Buenas noches, muchas gracias. Una noche cargada de tradiciones, cargada de costumbrismo, en la que nos faltan los bailes, la música, seguiremos disfrutando de una música dentro de un rato, pero hay algo también que forma parte de nuestra esencia canaria y este lugar, ese lugar, se acarrea en el que muchos grupos, compañías de teatro pues se han encargado de rescatar algo del teatro costumbrista y en este caso después de la mano de el Jorge Candelaria Celia Lloredo, hace ya 25 años haciendo pasar muy buenos momentos en todos los escenarios de todas las islas de Canarias. Son de muy cerquita de Santiago del Teide, tomaron el nombre de la degollada que divide lo que es Santiago del Teide y Basta, un lugar muy especial para ellas. Ese nombre se llama Cherfe. Seguramente a todas ellas las conocen, todas ustedes, por actuaciones en este mismo escenario y en lugares cercanos. Llegan con eso que les digo, teatro costumbrista, con ellos llenos de gracia y socarronería, que nos introducen en las familias canarias del siglo XIX, incluso de varias décadas del siglo XX, historias que transcurren en los patios de las casas y que nos hacen conocer cómo era la forma de vida, la experiencia religiosa, cómo eran las alegrías y las penas en aquellas épocas y en aquellas familias. Desde la hasta aquí, hasta la fiesta de San Juan de Chile, con una obra titulada La llegada del indiano. El contenido no les voy a decir absolutamente nada, lo van a descubrir ustedes inmediatamente. Les pido el aplauso fuerte para Teatro Chefe, que disfruten. Yo quisiera saber hoy para dónde agarro mi mano. Mucha. ¿Y para dónde le voy a la burra? Que no se cambió ni el traje. ¿Dónde está la familia? María. María. Pero ¿dónde está la madre? Que no tiene por su pan. ¿Eh? Pues si viene para colorido, Cristiana. Ya la burra la había botada. María. Vengo a decirte como que vino un enviado. No sabes que vino el hijo de compadre Cayetón. Y cuando los dos reyes, el más grande vuelve aquí, yo no sé a mi barro, el que llaman Federico. ¿Y usted lo ha oído llama? No, yo ahora no lo he visto. Pero me acuerdo de verlo con el sombrero chenisco. Pero el sombrero chenisco dicen que lo abandonó. Y que ahora trae uno como la ayuda yo. ¿Cómo? Dicen que trae un reloj, lo mismo que una cebolla. Unos zapatos brillantes y por delante una argolla. ¿Y qué ropa trae, mamá? Yo le columbré la corbata. Un color hasta
nada como el color de la vaca. Pero creo que trae perla. Y lo tienen de secreto. Dicen que trajo un bayul de dólares repleto. La que se case con él nació bien afortunada. Que el padre tiene terrenos y una casa en Panamá. Pues a mí los dólares esos me gustan. Pero eso de tierra sana. Yo quiero ser extranjera, madre, y veranear en la playa. Que me compren un vikingo, San Juan, para lucirme a la espalda. Que no te gusten las tierras, se te lleva, que eso te lo tengo bien. Pero mientras yo te iba, tú no sabes un toque. Bueno, pues, no vamos a hablar, ¿ves? Que ya yo me entenderé. Pues, María, estoy pensando que voy a ir a la venta. Okay. A ver si Juana metía unas lonas del 40. Ay, mi madre, si ya... En lo que voy al de abajo, preparas un cesto más para llevar un cesto papas a compadre Cayetano. Pero usted va a regalar todas las papas que cogimos acá. Esto fue buen fin. ¿Y qué comemos? Grilla. También te vas arreglando. Ponte el pañuelo de Luco y la capa de tu tía. Pero con eso no veo, madre. No importa, yo te agarro. Y te pinta bien los pesos, porque él entró ese tipo. Corte tarjeta a mi mamá. Las cuatro papitas. Las cuatro papitas que agarremos ya las está ella repartiendo a todo el mundo. Pues yo no voy a hacer la boba. Le peto. Me esturaré. Mira la montaña como vaya, ¿va? Pues cuatro grillas, cuatro brichadas. Las greladas abajo. Y cuatro buenas arriba, ya lo que Dios quiere. Ah, hombre. Y los dolores de espalda que yo también. Le gusta regalar y regalar a esta mujer. Y ahora agarra una manía a esta mujer con el demonio. Señor, perdona. ¿Vale? Que no veo nada con ella, yo no sé para qué. Yo creo que se va a ir allá. Mira tu actor. Pues ya que no quiero que vea ahí, ¿no? Muchacho. Tú te armas. No mires para arriba, sino mira para el suelo. Que te cae. Espera, papá. Pregunté por el 38. Y dijo por el 40, como valían igual, le fui atrás del 60. Yo creo que para ponértela. Anda, pues luego en un peso yo voy hasta la cumbre. Anda, que en un momento estás en el jefe. Pero ¿dónde voy yo, Cristiana, con eso, madre? La sujetas como puedo. Venga. Venga, que nos va. Como yo me paso una pata de esto, a ver qué le hace la cosa. Echa esto para atrás. Ajá. Cuesta la que me faltaba. Muy buenas tardes, madrina. Nos alegra usted de verme. Le traigo una golosina para que entretenga los dientes. El diente será porque ya no le queda en la escuela. Usted sabe que no da una bendición. Que no me gusta venir con estas manos vacías. ¿Qué le parece el pañuelo que le traigo para María? ¡Qué bonito, pa! ¡Jesús, estrella para un café, tú seguida! Nada me sale derecho. Todo se tuerce en mis manos. Mira la que me faltaba al llegarme de este tropa. ¡Ay, mi niña! ¡Qué bonito, ma! ¡Qué bajo queda gusto ver! ¡Ay, estrellita, estrellita! ¡Estrella del universo! ¡Por el pañuelo, estrellita, te voy a estrellar un beso! Yo vine en el autobús y me bajé allá abajo. Pues como comprenderá, vine a pasar el verano. No sabes. A mí me gusta disfrutar mucho del campo. Este olor a retano. Y esos campos florecidos. ¡Ma! ¿Estrellita viene remota? ¡La huevo, muchachos! ¡Y los campos floridos! Sí. Y retamos, este año no florecieron ninguna porque el clima las chancó. ¡Ay, qué bueno! ¡Le hace falta siete! Parece que viene más placada.
Dame un beso, mi niña, que ando siempre atormentado. No verte partir una pata al bajar el escalón y de los diablos que arrastraran más allá de mi intención. Mira, mi niña, te vas a quedar solita, porque nosotras nos vamos ya. Porque se murió un vecino y vamos al funeral. ¿Quién murió, ma? Y el Peñita también va, es que traje el bastidor para aprender a calar. Pues se tendrá que esperar, porque donde quiera que yo voy, Estrella tiene que estar. Ella, tú no, ella. ¿Quién murió, ma? Sí. Mi madre está viejita ya y la tengo que cuidar. Porque tú sabes, Estrella, que como una madre no hay más. Y me quedo sola, madrina. Ahí fuera está el rato. Así que lo sabes, mi niña. Echa esto para el pajar de la burra. Jaguros apenas de caldo, pues así venimos hinchadas a llorar. Mira, nosotras nos vamos ya. Déjame llevarle algo para que puedan pasar la noche. Pero, madrina, si tú vienes en mañana, mi niña, echa para avisar. La china va para abajo. ¿Pero por qué no se queda María, madrina? María va conmigo porque yo me estornillo las patas, mi niña. Vamos. ¡Pase la doma, fatiga, mujer! Es que vamos un duelo, por eso no te llevamos. Madre, mira a ver por dónde me meto. Pero pásame con esta ropa, ¿no? Levántate las apenas. ¿Pero por qué te pasa, ¿qué te pasa, María? Nada que a ti te interese. Pues nada, voy a echar las papas a guisar. Deja ver si encuentro un armario donde la ropa pueda colocar. Oiga, papá, voy a arreglar la tunera. Pónchale, vale, esto sí está bello, pues. ¡Pasen para acá! ¡Ay, Federico! ¡Ay, Federico, ven para acá para darte un abrazo, mis hijos! ¡Ay, qué buen mozo está eso! ¡Mira el paño que trae! ¡Pues si viene con un beso! ¡Concha, le vale, pues! ¡Igualita, vale! ¡Igualita como yo la dejé! ¡Mi tía, doña María, pues! Yo gato tengo mi casa, ¿sí? Yo nada le entendí. Y si me quiere insultar, lo mismo se me ha. Yo vine a lo que vine. Nada me va a incordiar. Pues mira, Federico, ven para casa. Es verdad lo que por ahí andan diciendo. Dice que trajiste un bayul de bola de reflejo. ay. ¿Y para qué quiere usted saber la plata que yo he ganado? Aclárame esa cuestión. Tú allá no has pasado hambre, que vienes como un bidón. Cónchale, vale. Cónchale. Ah, siéntese, pues. ¿Qué plata ganaste, mi niño? Eso le voy a decir, vale. ¿Acaso le falta plata, doña María, para comprar cabras, pues, y agarrarlas y echarlas ahí en ese cercado? Vamos, vale. Ay, que parece una espantapada. ¿No siente el demonio de andar con esos negocios? Porque no doy la vida a hacer queso para gastarse con vos. Espérate, espera. Mira, Federico, digan ustedes. ¿Y cómo está el hijo de Santa Antonia? Porque ya no le escribe, mi niña, y ella está como una chola. Concha, le vale. Ese está un poco mal. Sí, doña María, pues. Ha cambiado de negocio. ¿Cómo le vale? ¿Qué tiene ahora? Porque antes tenía una chivera. Lo agarraron los malandros. Ay, mi madre, ¿quiénes son esos? Lo metieron dentro un pozo, vale. Y ahí quedó loco. Pero sientes. Yo no tengo ganas que las patas me tiemblen. Que ahorita mismo, vale. Si usted lo amaga,
Pensamos que estamos, vale. Pues Juanita dejará la casa. Mira, Mari, ven acá, mi niña, que no puedes con eso. Pero, es mi pero esto mira, esta es mi María. Mira, Federico, tú no te acuerdas cuando jugamos juntitos. Pues claro que esto es un secreto también para que coma. Oye, pues, si yo te dejé chiquitita, vale, ahora está una mujerona, pues. Pero dime algo, Marcela, que te quedas como hueva. ¿Cómo te has puesto marota, que estás encantadora, vale? Pero puedo hablar. Veo todo dando vueltas. Ay, madre, que las gafas de ti ya me tienen todas revueltas. Mira, Federico, le daban unos mareos y la llevé al veterinario. ¿Pero qué vainas son esas? ¿Su hija de un caballo? Es que mi madre no sabe ni lo que yo estaba hablando. Las gafas son de mi tía. Ay, perdón. Y él no se las viene echando. Las gafas son tuyas. Qué simpática, Marita, esa manera de hablar, pues. ¿Y quién lo ha picado frente a usted? Yo no me llamo simpática. Se lo dejo de María. Y me llamo por mi nombre, que yo me llamo María. ¡María! ¿Así te crees tú que con esos cojonitos que tienes te vas a casar? Pero ustedes tienen prisa, ¿qué? Agárrenla aquí y siéntese, pues. Mira las papas. Mira, no, yo en vez de sentarme, ¿sabes lo que estoy pensando, Federico? ¿Qué le pasa? Yo estoy pensando que nos vamos para mi casa. Porque allá dejé yo la muchacha guisándome las tres papas. Tú no me digas que tú tienes otra muchacha, ¿vale? Sí, pero es la que me limpia la casa. Ah, pues. Entonces nos vamos para tu casa a comer papas. Ajatamos de papas. Ya tengo un beso. Pues ahora mojo de azafrán, que para ti no te ha de faltar. Aunque que yo no pruebo las papas, ¿vale? No te vas a dar. Mira, y el sexto más. Esto es todo hecho para allá, para la cocina. Yo se lo dejo aquí a papá. A llevarlo a la cabeza, las papas, abajo, acabar con las papas. Y si no, no se comerá a mí. Voy a poner la mesa, pero no sé ni dónde están los platos, ni dónde están los tenedores. ¡Ay, Dios, madrina! No encuentro nada. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos, mi niña! ¿Ya llegamos? No encuentro nada, madrina. Váyame a tu patiposa. Cuidado ahí en la escalón. Y estamos en hora buena. Mira, ese es el novio María que vino de Venezuela. Vaya, te ha puesto galán. Qué suerte tuvo María si yo encontrara de igual. Encantada de conocerlo. Mi nombre es María Estrella. Pues ya le puse esta vez. Ay, que le doy una patada a la Marian. Arrímate. En lo que puede servirle, tiene aquí a Federico. Tengo 42 años soltero y sin compromiso. Qué viejo fama, ¿no? Y usted ha de ser la estrella que alumbre mi paraíso. Ahora sí la jodimos que mejor Dios que llame. Vete, mi niña. Vete a la venta para que busques algo fresquito. Marina, no me empuje, Marina. Para refrescar la garganta, vaya con el veranito. Asiéntate, Federico. ¿Pero dónde fue Estrellita? A la venta. Estas muchachas que ahora yo te digo, Federico, que me salen ganas de jalarles el bolsillo. Una como mi María. Eso sí es una mujer. Atiende a lo de la casa y a lo del campo también. Así que ya lo sabe. Las papas las dejo al fuego, las van a maestras. Deja ver si dejo las patas al fuego. ¿Qué le haces, mi amor? Madre, ¿qué? Usted me conoce. Y me voy a cocinar.
¡Que yo me llamo María! ¡Déjate pasar! ¿Qué te cuida? Ya le vale, ¿no aguantas una broma o qué? La broma no me gusta. ¿Y los frescos estrellitos? Ah, pues no me los quiso dar. Y te le dé unas lonas y no se las puedo pagar. Oye, ya se las pongo, Juana. Esto tiene los pasos mal. ¿Qué le tengo yo que pagar? Unas lonas de 60. ¿Usted tiene esta loca? Eso es falta vergüenza. ¿Pero qué pasó, ¿Pero qué peor informado? ¿Quién fue? ¿Quién lo hubiera sido yo conmigo para darme feo? Joda, vale. ¿Fuiste tú? A ver, vaya, Marina, la botella, yo tengo bastante real, pues. Haga y acabo con lo de la venta, madre. Esto es de los muchachos. Esto es de los muchachos, chicos, mira a ver qué tiene. ¿Usted quiere echar un merenguito conmigo, Marina, me deja? Claro que sí, le va a gustar. Vamos a bailar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mi casa es única, la habitación, ahí tiene con el cabello a este cochino. Pues tú te crees que esto es un cabraleo, ¿qué es? Siéntate tan chico que tenía largo por los besos. Lo que faltaba aquí. ¡Vaina! La pica la picazón. ¡Uy, bañate! Y tú tampoco, tú no aguantas una broma, que eso se usa en Caracas. Tú no ves que Nenantito a mí hoy me llamo gata. Pues no, yo me llamo María. Pues aprende que los Federico porque te extraña los besos. Ya lo sabes. Mira, y volviendo a lo de antes, qué distinta era mi vida, muchacha, un referente al amor. Que un día pasó Francisco y me regaló un cartón. Y en él venía pintado mi niño del corazón. Ay, era una fotografía. Yo no sé quién se la mandó. Por favor. Serán otros tiempos, ansía, válgame Dios. La lengua te la voy a estresar. Doña María, le voy a decir, Estrellita tiene razón, vale. Eso eran otros tiempos. Ahora la vida ha cambiado. Yo. ¿Qué tiene este papá? Yo me casé en Caracas, pues. Y ya yo vengo. Malos demonios te traes, que tengo el dote comprar. Ay, mis papas veraneras y el sexto tan amañado. Sale de aquí, Federico. Se mantiene esta prefijada. Pero, ¿qué pasó? Malos demonios te traes. Te vas sin comer y sin papas veraneras. Mira, Samona, mira, Samona. Ahora conmigo. Mira, Samona. Te metiste donde nadie te mandó y me ponchaste la boda que tanto anhelaba yo. Madrina, usted perdió la razón. Si esa boda no ha llegado, no fue por mi intromisión. ¡Cuida! ¡Venga! Ya abre la guagua a la siete. ¡Huye, huye, estrella! Los demonios te reyes. ¡Ya no hay guagua! ¡Para que se acabó el verano! Pues busca un paso. ¡Viene Panero, Febrero, que está lo arme Andrea Florido, Estrella! ¡Ay, María, mi cabeza! Que con esto del indiano, las vino a pagar la burra que quedó en el Llanabajo. Y usted la dejó sola y se vino para la casa. Pues en vez del Llanabajo, ya puede agarrar para allá. ¡Ay, mi madre! Sí, entonces sí llego rápido. ¡Sin novia, sin papa! ¡Oye, mi amor! Como mi madre lo vea, a ver. Mira, mi amor, yo lo he pensado mejor. Ahora no, que no está tu mamá, pues. De acuerdo, vale. Lo podemos arreglar, mi vida. María. Vamos a bailar una pieza que yo te llevo para entrar. ¿Tú qué dices, pues?
¿Qué dices tú, mi amor? María, mi mar y tierra. Oh, a mí sí me gustaría. Mi corazón, pues. Pero yo calculo un fracaso. Es que mi madre padece. Y como lo vea, le puedo dar un corazón. No, vale. Pero un cinco apenas. Yo te llevo hasta el altar, pues. Entonces, me enseñas a... Te voy a enseñar a bailar. Por opito. Pero de ahí donde está tratando. Tú déjate llevar, ¿ah? ¿Eh? Déjate llevar. ¿Por dónde lo vas? Por donde tú quieras, mi amor. Déjate llevar. Sube más la manita. Que yo te llevo hasta el altar. No, está bueno, está bueno ya. Déjate llevar. Anda, mi amor. ¿Ustedes qué son, Jacina? Mi panadito de miel. Vamos a ver. Vamos a calentar, pues. La pica pica, ¿eh? La pica pica. ¡Ay! ¡Ay! ¡Animado! ¡Ay, que estoy viendo! ¡Qué verdad! ¡Ay, que estoy la iglesia! ¡Que me pasen la trastada! ¡Sin un cerro en la casa! ¡Ay, madre, no se les guste! ¡Que nos vamos a casar! ¡Será como en Caracas, que se viene a cortejar! ¡Mi amarilla llorando a pedirle perdón, madre! ¡Clara, levántese de suelo, que ya le dio el pendicular! ¡Le está enseñando el pendicular, madre, por Dios! ¡Ay, mi niña, ay, mi niña, ya! ¡Ay, que ahora me... ¡Ay, tú de otra pena! ¡Ya me desgracié la trócula! ¡Mi madre, Dios! ¡La que se jalta de papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya me acabaron de partir estos diablos! ¡Concha, le va! ¿Tú que me acabas de subar? ¿Qué pateadura tenía? ¿Qué es lo que estabas repisando? ¿Eh? ¿Qué estabas tú repisando? Me dice que me estaba aprendiendo a bailar. Doña María, te voy a agarrar con la mujer. ¡Me confieso con el grado de ya, madre! No me esté pegando. Yo le voy a estar al tarde, ¿vale? Pues ahora mismo para la iglesia. Ahora mismo. A hablar con el señor Cruz. Ay, cómo tengo un rey zapato, Dios, que me saliste la uña. Ay, señor, que no aguanto lo que sea. ¿Qué le pasó? Que me caí echando la burra para adelante. Venga para acá, pues. No, 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 no. Adelántate, Federico. ¿Ah? Adelántate, vete a la iglesia y prepara los papeles para hacer las amonestaciones para el domingo que viene. Ok. Vete, María, con él. Que ya te vas a tocar. Te luce bien del brazo, te agarras el brazo, pero déjate de pateadura porque te copeteo los besos. Cuando usted me compra una chola en el número mío, lo que tú quieras, mi amor. Vete y te luces que ya te vas a casar. Pero pateaduras en mi casa no. Que canita está la madre que se sube. No se preocupe, vale, no se preocupe. Eso es el erojo ese, allá. ¡Camina! ¡Camina lo que te mandé! ¡Le come, pero vaya! ¡Eso, señor! ¡Ay, que estoy sudando! Pues aquí se acaba, señores, la historia del caraqueño. ¡Ojalá hubieran marías para todos los isleños! Pues ahí ha estado la actuación de Gómez, Candelaria, Sonia y Evelia. La profesora fue la plaza más fuerte para ella, por favor. Voy a aprovechar mientras se prepara el escenario. Eso de ser el grupo que nos va a acompañar durante los próximos minutos para recordarle, porque me voy a ser agradecido, para... para hacer una serie de agradecimientos en nombre de la organización. Es importante el trabajo, la implicación de muchas empresas, instituciones, personas, para que todo esto salga a venir de boca. Y en este caso, agradecimientos para Producciones Oye, que lleva la coordinación artística de esta fiesta, para Sonido de Iluminación Espectáculo de Tenerife, para los patrocinadores de las candidatas Salón de Belleza de Origen, Virginia Tarares e Hijos, Melanias, Salón de Belleza, Unisex y Bartotec 3, Congeladas Peinar, Computadoras, Computadores y Datos y Sol Pollo,
Sociedad Limitada Unificada. Pirotecnia, hermanos Teste, para el autor de este escenario, Pedro Rodríguez, para el Ayuntamiento de Villa de Isora, para las diferentes concejalías que se han implicado colaborando, prestando la ayuda necesaria en estas fiestas, muy especialmente a la Concejalía de Servicios y Obras Municipales, a todo su personal que compone el área por el esfuerzo y la implicación que han tenido. Por supuesto, para la Policía Local de Villa de Isora, como no podía ser de otra manera, para ese grupo de vecinos y vecinas que han trabajado para que estas fiestas hayan podido realizarse, tenemos el aplauso fuerte para todos ellos, por supuesto, para la Comisión de Fiestas de Chile 2016, encabezada por su presidenta Carmen Alicia, conocida como CANE. Ellos, los miembros de la Comisión de Fiestas, quieren agradecer de corazón a todos los vecinos y vecinas, a las empresas colaboradoras que han hecho posible que todo esté saliendo y siga saliendo de esta manera. Venga, el aplauso fuerte que se escuche. Bien, pues vamos a dar paso al segundo desfile de candidatas. Atención, porque vienen con traje de ciudad. Comienza ese desfile. Computadores y Datos y Sol Tuyo, Sociedad Limitada Unificada.
Cansado, no me tengo, pero 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 no me tengo
Buenas tardes, soy el campeonato, chicos y chicas, aquí en la sala de Rafa de Mientras, amigas y amigas, y la clase de fuerte para ¡Ancal! A todos y a todas, somos el grupo ABQ de Televisora y como no, un año más aquí en estas fiestas de San Juan, aquí en Chío. Bueno, hemos preparado un repertorio esperando que sea de la red de todos ustedes. Como hemos comenzado con San Juan y Mendoza, y ahora nos vamos con Amigo, de Roberto Carlos. Los solistas van a ser Juan José, que es aquí de Chío y que me dice que se queden aquí esta noche. Pues vamos, para él, un aplauso si puede ser para él. Y Juan Espósito, amigo. Aquel que da su amistad, su respeto y amor.
Nuestros dos hermanos del grupo nos van a dedicar con una canción que para nosotros es una de las canciones que hemos estrenado a principios de 2016. ¿Y qué más decir? Entra en mi vida. Thank you.
Un aplauso, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, ahora la verdad es que, no sé, hay tan buen ambiente, tan buen rollo esta noche, que nos apetece a todo el grupo decir ¡que viva San Juan! ¡Que viva! No se oye, no se oye, un poquito más fuerte. ¡Que viva San Juan! ¡Viva! Bueno, y ahora seguimos con el repertorio. Y ahora Carmen y Elena van a hacer la canción de hoy, de Gloria Estefan. Para todos ustedes. Thank you.
Aquí, que es la negra Tomasa. Y el que no se levante es que no es chivero. I'm going to go to the hospital.
De aquí lo veo yo en esta plaza, Dios mío. A ver, antes de que me hay una chica en esta plaza que se llama Eva María, que está pintando algo. A ver, ¿cómo está? ¿Cumpleaños feliz? Que es un rock and roll, que lo que nos va a hacer es levantarnos ya de esa silla, por Dios, que llevan ya cuánto tiempo sentados. A la voz de nuestro amigo José Luis, la aplauso. ¡Vamos a bailar el rock and roll! ¡Vamos a bailar el rock and roll!
Gracias. Ya ven que este derroche de energía que hemos soltado aquí, Juan Pedro lo estaba viviendo. Vale. Y bueno, no, me dice Raico que nos tenemos que ir con corazón inspirado para terminar agradeciendo, no sin antes de irnos, a la Comisión de Fiestas por habernos invitado un año más aquí a celebrar las fiestas de San Juan. Los patrocinadores que nos patrocinan a este grupo, Construcciones Juan González, Virginio Tavares de Uco y restaurante Saúco. Gracias a todos. Buenas noches. Thank you.
Gracias, tío. Tenemos que dar paso a la candidata. A la candidata que será protagonista esta noche. Para ella, las acompañamos. Isa. Bien, pues finalizada la actuación de la barranca Betty, ya con las candidatas en el escenario, las autoridades, solo necesitamos que la presidenta del jurado, Laura González, reina de San Isidro 2014, y la presidencia de Escocela 2016, Isla, Tingor y Modelo, nos acerque el acta. Y vamos allá con el acta del jurado reunido en Chío el 22 de junio de 2016, siendo a 0 horas 5 minutos, ya del día 23, claro, el jurado designado
para elegir a la romera mayor de las fiestas de su fuente chía y su corte de honor, según su criterio, acuerda por unanimidad otorgar los siguientes títulos. Dama de honor, Maru Évora Báez. Y pone la banda Pedro Manuel Martín Domínguez, alcalde de Villa de Isola. Dama de honor, Ana Rosa Jiménez Domínguez. Y pone la banda Carmen Alicia González Jiménez, concejal de Hacienda, Economía y Transporte. Dama de honor, Irina Villada. Y pone la banda Bruno Eusebio Domínguez Álvarez, concejal de Servicios y Obras. Dama de honor, Rosalía Jiménez Álvarez. Y para la banda, Pedro Manuel Martín Domínguez. Y gana de honor, Elia Rosa Pérez Bello. Y para la banda, Patricia Alicia González Jiménez. Buenas noches a todas, damas de honor, cinco aspirantes al título de romera mayor de las fiestas de San Juan del Chío 2016, cuyo nombre conoceremos ya mismo. Romera mayor de las fiestas de San Juan del Chío 2016. Maru Évora Báez. Y pone la banda el alcalde de Villa de Isola, el alcalde de Villa de Isola, gracias por la banda de la banda. La posición es esta, 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 la posición es esta,